Birria. Birria. Ay, qué rico se veía. Mexicano que se respeta ha bailado 8 de estas 10 canciones. Su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, gravemente, examen, yo quiero sentir tus labios, yo no sé mañana, si estaremos juntos, de reversa mami, de reversa, ay achai, ay achai, ay achai, colegiala, linda colegiala. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Contaré la historia de la famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chola. Cuando estás en México y vas a Mi Gusto Es y se enteran que son nuestros cumpleaños. Sí, llega el rey Berlín a cantarnos las mañanitas. Annyeonghaseyo, Cristian Burgos, Simida, Debate 22, eso Álvaro Cueva, Hamke, Manayo. Hola, ¿qué tal chicos? Soy Cristian Burgos, nos vemos en Debate 22 con Álvaro Cueva. Oigan, miren con quién estamos. Bueno, obviamente Shannon, pero también Cristian Burgos nos visita desde Corea, el mexicano más famoso de Corea. No, pues bueno, bienvenido a tu propio país. Gracias. No, sí, sí, ¿cómo te sientes acá? Ay, no sé, me siento raro, pero mira, bien patriótico y bien festivo también. Sí. Ya se viene la independencia. Sí. Cristian, de hecho, está visitando México, pues, para darse una vuelta, obviamente, pero también está aprovechando para comer muy rico y, pues, bueno, el día de hoy tuvimos de platicar un montón y pues nos dio mucho gusto aquí. Cristian está haciendo cosas muy interesantes, de hecho vayan a su perfil, chequen lo que está haciendo, muy muy cool. Stumbled at the start line, I've done all that I can do, but I'll try again, stay on the straight and narrow, we'll meet up at the end, cramped up on the inside at the thought of losing you. 지금은 이제 많은 한국 사람들을 보고 계실지는 모르겠지만 제가 이제 전달을 해드리고 싶은 메시지는 모든 목적들이 이루어질 수 있다라는 메시지를 전달을 해드리고 싶습니다. 왜냐하면 가끔씩 사람들은 그 중간에 있는 어떤 문제들이 생길까 봐라는 걱정을 이제 가지고 있는 거잖아요. 기본적으로 사람들은 그런 걱정은 없앨 방법은 바로 목적에 집중하는 것이에요. 여러분들은 목적에 집중을 하시면 중간에 있는 문제들이 금방 사라질 겁니다. Gracias por este gran momento, mi Cristian Burgos. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje como hombre, como persona, como ser humano? Yo creo que mi mayor aprendizaje ha sido entender que somos diferentes, que no hay una cultura correcta y no hay una cultura incorrecta. Porque para nosotros, a nuestro estándar, pensamos, no, es que lo que hacen en tal país, eso no debería ser, está incorrecto. No. Somos diferentes y ya. ¿Qué crees que ven los coreanos en ti que los tiene tan fascinados? ¿Cómo haces la transición de una mina de cobre mexicana con coreanos a la República de Corea? Sí. Yo cuando estaba trabajando ahí, siempre todos los coreanos me decían, oye, pues ¿cuánto tiempo viviste en Corea? Porque estás trabajando como traductor. Y yo les decía, es que nunca he ido. Yo vengo a ahorrar el dinero aquí para poder irme para allá. Me decían, wow, ¿y cuánto tiempo te planeas quedar en la mina? Yo les decía, un año. Yo según hice mis cálculos, me quedo un año en la mina, con el dinero que ahorre, me voy a Corea 6 meses. ¡Qué ordenado eres! ¡Qué barbaridad! Sí, yo estaba pensando, sí ordenado, pero no realista.
Okay. El problema fue que yo junté el dinero suficiente para estar 6 meses ahí. ¿Qué pasa? Cuando agarro ese dinero, lo convierto en dólares, se me hizo como la mitad. Voy a llorar, Dios mío, no. Sí, se hizo como la mitad porque yo no sabía. Era la primera vez que viajaba al extranjero en mi vida. Cuando les decía el nombre del país, todos me decían siempre inseguridad, crimen, robos, delincuencia, puras cosas malas. Y fue cuando sentí mayor responsabilidad todavía, porque yo salgo en los medios y me preguntaban lo mismo. Y no se trata de encubrir lo malo, se trata de exponer lo bueno. Entonces yo empecé a presentar muchas cosas de México que la gente no conocía. Uh-huh. El sótano de las golondrinas, los cabos, el arco, todo. Empecé a presentar cosas y la gente empezó a ver México con otros ojos. Más como un paraíso natural, con una gente positiva, alegre. Y la gente que al principio, cuando yo empecé a hacer el programa de debate, me mandaba mensajes que decía, oye, Cristian, pues quisiera ir a Latinoamérica, a México, pero la verdad se me hacen muy inseguros, no hay problema si voy solo, así. Un año y medio después de presentar tanto México, me decían, Cristian, ya compré mi boleto para ir a México, ir al sótano de las golondrinas que presentaste, estoy muy emocionado. Me mandaban fotos. Ver esa transición del cambio de pensar de la gente también es otra gran satisfacción. 22. No lo puedo decir de otra manera. Esta noche soy el hombre más feliz del mundo porque tengo el gran honor de tener aquí en el estudio a un orgullo mexicano, a nuestro embajador en Corea, el enorme, el maravilloso Cristian Burgos. ¿Cómo estás? ¡Ay, Cristian! Gracias. Gracias por la presentación. Muchísimas gracias. Es, de verdad, un gusto muy bonito estar aquí en México, en este estudio que se siente, ay, no sé, me da como una nostalgia diferente estar aquí en México. Es algo a lo que pues estoy acostumbrado, ver la iluminación, etcétera, pero hacerlo aquí en México es para mí otra cosa, y de verdad te lo juro que siento aquí como una emoción muy fuerte, que hasta ganas como de llorar tengo, pero es, yo creo que es parte de la magia de lo que estoy haciendo. Eres muy humilde porque a mí me consta, yo he estado en Corea y he visto cómo tratan a Cristian, y siempre lo explico así. Él es para Corea lo que Salma Hayek para Hollywood, lo que Guillermo del Toro para España. En verdad estamos hablando de un mega, mega personaje. Chicos y chicas, los sueños se pueden hacer realidad, los sueños se cumplen. Lo importante es no quedarse esperando. Lo importante es siempre tener una meta, un objetivo y todos los obstáculos que puedan estar en el medio se hacen más pequeñitos si tú te enfocas en el objetivo. Tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes lograr lo que quieras. El cómo naciste o las condiciones en las que naciste pueden influir, pero no son decisivas. Así que si tú tienes una meta, enfócate en ella y vas a ver cómo los obstáculos se hacen tan pequeños que vas a ir volando hasta tu objetivo.